Vale, puta madre, parece que esto acaba bastante rápido con el turbo. Que me ahorro de coñazo. Llegamos a la isla de Akala, por fin. A ver, voy a colocarme bien otra vez. Eso es. Y ahora vamos a conocer a la cajuna, nada más empezar, de esta isla. Joder, me he ahogado de ir al puto baño. Y he andado cuatro pasos. Vale, y aquí, esto ya lo recuerdo un poco menos. Creo que había que... No sé cuáles de los NPCs nos dan objetos, así que igual voy hablando un poco con... Tengo 12. Me faltan 8 para conseguir otro Pokémon. Vale, no parece que me den nada por aquí. Aquí los Pikumukus que no me dejan pasar justo al puto atajo. Y... Oh, sabía yo que había. Vale, y cuando vayamos justo a la parte de izquierda de la que hay una Dominsignia, que no se me olvide. Bueno, después de esto. Ah, en la izquierda hay una Pokéball y una Dominsignia. Así que tengo que ir ahora. Mayla y la Capitana Lulu, que esta era la de la cuarta prueba, me parece. La que te saca el... No me acuerdo qué Pokémon era, pero te empieza a hacer el rayo de luz ese gigante. La primera vez me mató. Fue, de hecho, la única vez que morí en la versión... O sea, pasándomelo normal en Ultramoon. Todo lo demás fue rodadísimo, fue facilísimo el vale, puto juego. Ya me dejan por aquí y vamos a coger la Dominsignia. Creía que había una Pokéball también. No hay nada, parece. Y aquí dentro sé que había una Dominsignia o quizá... Creo que era un revivir lo que había por aquí. O alguien nos daba un revivir. Me suena un montón. What the fuck, no sé qué le he dicho. No sé qué mierda es esa conversación, así que... Ah, vale, de puta madre. Juraría que había una Dominsignia por aquí en algún sitio que nos daban un revivir. Puede que esta pava. Aunque no sepa que... Bueno, para venderlo, supongo. Vale, que les den por el culo. Vamos a seguir con la puta historia. Es que no sé si alguien me da objetos. Pues estoy mirando a todo el mundo. Por aquí era la playa y he visto una Dominsignia al fondo, pero están los Pikus. Vale, voy a ver qué le pasa al gato un momentito, que está maullando en la puerta y vengo en 0, coma. ¿Tienes pensado jugar al Pokémon Espada Escudo cuando salga? ¿Para qué plataforma iba a salir? Creo que para Nintendo Switch, si no tengo mal entendido, ¿no? Porque no estoy muy informado. Si es para Nintendo Switch, no tengo la Switch, así que no voy a poder jugarlo. Y si es para DS, tampoco tengo la DS, así que tendría que usar emulador, en caso de que se pudiera. Pero al ser un juego de salida, para apoyar a Nintendo debería comprarlo. Como la que no tengo la DS ni tengo la Switch. Es para la Switch, entonces no voy a poder jugarlo ni de coña. De hecho, vuelvo en un momentito a ver qué quiere el gato, que seguramente quiera agua y vengo en... Vale, ya estoy por aquí. Aunque el gato va a seguir molestando un rato porque no sé qué cojones quiere, pero bueno. Vale, bueno, vamos a pasar esto rápidamente. No sé qué le he contestado. Voy a dejar de pasar, aunque... Ahora creo, de hecho, que teníamos un combate contra... Justo antes de poder capturar... Vale, el Stoutland ese nos va a dejar pasar hacia la derecha. Aquí a la derecha podemos capturar. Y justo aquí vamos a tener un combate contra estos dos. Y no sé con quién estoy abriendo. De hecho, se me ha olvidado ir a... Debería entrenar al Gyarados y al Incineroar, ahora que lo pienso. A ver qué me saca. Tiene dos. Luxray. Justo la evolución de mi Totodek. Vale, eléctrico contra eléctrico. Pero yo tengo algún tipo de ventaja. No parece. Hostia, mil temblores. Una pregunta, gente. Ahora que me fijo detenidamente en la animación, parece como si fuera un ataque de Zygarde. ¿Es un ataque de Zygarde? Porque el Zygarde, o sea, parecía el ataque de Zygarde, vale, muy bien. Ribombi, esto era Hada y no sé qué más. No voy a cambiar. Hada y algo más, creo que era. Vale, voy a hacerle, yo que sé, golpe calor porque seguro que pesa poco y yo peso un montón. Y es muy efectivo. Ah, sería bicho, hada bicho o algo así. A ver, tenía dos, creo. El otro era mil flechas. Sí, mil flechas lo tuve en el lock con. En el lock que tenía con Sandin. Lo tuve en un Stunfisk, me parece. No, me lo utilizó. El Kahuna Kaudan me utilizó un Stunfisk con mil flechas. Que me hizo un destrozo, prácticamente.
O sea, no me llegó a... Creo que no... De hecho, no me llegó a matar a nadie, pero... ¡Buah! Vale, a ver. Creo que me daban algo, me parece. Estos son los que más adelante me parece que te daban la mega piedra activadora, ¿puede ser? Eso es, te daban algo. Restaura todo, bueno, no está mal. Vamos a pasarlo ya rápidamente. Y aquí había una Domi a la derecha, una Domi a la izquierda. Y dentro creo que había otra Domi que nos daban otro objeto. No voy a pararme a hablar con todo el mundo. Eso es, Domi izquierda, Domi derecha. Aquí ya no están los Pikus. Y dentro creo que había otra Domi y... No sé si había algo más. Aquí está la Domi. Y juraría que las habitaciones nos daban el cristal Z de Snorlax y algo más. Pero por aquí dentro creo... Oh, un Starmie. Creo que no me da... Creo que no tenía por qué hacer nada más aquí. No, de hecho en las habitaciones había algún objetillo más. Un restauratodo o algo así. Bueno, esto, esa que es nunca la hice, así que no sé para qué será. Vale, de hecho no voy a perder más tiempo en esto. ¿What? ¿Qué mierda ha pasado ahí? Que le follen. Sé que había cristales Z en una de las habitaciones o algo así, o que te los daba un tío si le enseñabas ciertos Pokémon, o no recuerdo qué. Pero bueno, no será demasiado importante, supongo. Vale, vamos a continuar porque lo siguiente que voy a hacer va a ser capturar al siguiente Pokémon, que va a ser justo aquí. Y tengo de primero a... Creo que debería coger alguno más débil o que tenga algún ataque en plan onda trueno, somnífero o algo así. Así que vamos a mirar lo que he capturado a ver si hay algo. Voy a poner al Hundur de primero, pero no parece que tenga ningún onda trueno, ninguna mierda por aquí. Así que el primer Pokémon de la siguiente zona es... Sidra. Y una duda que siempre he tenido en la segunda generación es si es como evoluciona Kindra, porque me parece que era de Hoshi. Me parece que eran opciones. Podías evolucionar o a Sidra o a Kindra. Pero es que me parece que luego lo cambiaron y de Sidra evoluciona a Kindra. No tengo mucha idea de cómo se hace. El caso es que tengo un montonazo ya de Pokémon de agua y de Pokémon eléctricos. No me viene demasiado bien el Sidra. Pero Kindra me molaría tenerlo. Vale, vamos a ver qué cojones hago. De momento cambiar al Hundur por si acaso tiene ataques de tipo agua. Y debería sacar a Guar y hacerle tenaza, que le voy a quitar muy poca vida. A ver, desde que salió evoluciona el Sidra por intercambio con la escama... ¡Oh, qué putada! Ah, no, pero gracias a Salva que puso la idea, pusimos la regla en el primer capítulo que fue ayer. De que los que evolucionan por intercambio, en realidad evolucionan por nivel. Y dijimos que era al 36, o sea que cuando cuando suba al Sidra al 36... podré... Pero necesitaba el objeto, me parece. Dijimos que necesitaba el objeto también, ¿no? Mira dónde se encuentra la jama. Si tienes un segundito estaría muy bien, tío. Sí, 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 voy a necesitar la... Si no tengo el objeto no puedo hacer el intercambio. Vale, vale, perfecto. Aún así al 36 podría hacer el intercambio por la regla que puso Salva. Muchas gracias a Salva por proponerlo, porque si no estaría jodido. Así que a ver si la escama dragón se encuentra fácilmente. Creo que era pescando. Sé que una escama que se llama escama arcoiris la conseguí pescando, pero la escama dragón quizá también. Espero que se consiga fácil. Vale, vamos a hacerle una buena tenaza. Espero que los 7 niveles de diferencia no sirvan para matarle. Garra metal. Un Kindra. Y Kindra creo que era... agua dragón, no sé. Vale, no es muy eficaz. Voy a hacerle otra y le voy a empezar a tirar a Pokéballs, porque si no la tenaza igual lo mata. Y no quiero liarla. Le voy a tirar Super Balls porque no me fío mucho de la puta tenaza. De hecho le voy a tirar la Nido Ball para asegurar. Vale, captúrate rápido porque si no la tenaza. 1, 2, 3. Puto capturado. A ver, hay tres opciones. En el árbol de combate, descartada porque está al final del juego. En un gym de canto, descartada porque aquí no hay gyms de canto porque no estamos en canto. Y equipada en Horses, Sidra y algunos más a veces, 5% de probabilidad. O sea que si peleo un montón contra Sidras aquí, me puede venir con la... Pero los objetos equipados en Pokémon están randomizados. Y tendría que capturarlos, claro. Para saber si lo tienen. Hombre, puedo capturarlos y no utilizarlos en el lock. Y también sería viable.
con ladrón de... ¡Oh, hostia, qué buena! Sí, si no me lo llegas a decir, no lo hubiera sabido. Hostia, qué bueno. Vale, vamos a ponerle un mote a Sidra. Se lleva Luna. Y vamos a ver los datos. A ver, pero se ve que puedes luchar en algunos gyms de canto o algo en este juego. O al menos se supone en la Wikidex. Como no sea en el árbol de batalla, no tengo ni idea de cómo sería. O en la cosa esa de la función esta secundaria que era con... que ponías puestos o algo así, pero eso no me miré muy bien cómo se hacía. No en la región de canto, por eso, en Ula Ula. ¿En Ula Ula? ¿What? No tengo ni puta idea de cómo va todo eso, tío. A ver, habilidad francotirador. Creo que esto era que aunque me baje la precisión sigo acertando o algo así. Potencia los golpes críticos aún más... hostia, pues esto está muy bien. A ver, garra metal, potencia 50, físico... Puede aumentar el ataque del usuario y va por ataque especial. Tiene muy poquita defensa especial, o sea que es un poco débil. Meteorobola, 50 por especial, el tipo y fuerza del ataque varían según el tiempo que haga. Esto a saber cómo se utiliza bien. Defensa férrea, fortalece el cuerpo como si fuera de hierro, sube mucho la defensa. Si fuera la defensa especial, casi mejor. Y dispara lodo, el usuario lanza lodo al objetivo y reduce su velocidad. Bueno, ataque es un poco de mierda, pero puede que me aprenda algo, puede estar mejor. Y la habilidad francotirador parece bastante buena. A ver, ni idea, yo tampoco no juego a los Ultra. Pues eso lo tendré que investigar fuera. Luego, muchísimas gracias por buscarme la info. Lo tendré que investigar. Y de hecho, fuera de cámaras, voy a hacer lo de incinerar peleando contra Sidras en estas putas hierbas. Hasta... bueno, está randomizado el objeto, es verdad, se me había olvidado. Uf. Lo que puedo hacer es robar objetos infinitamente sin tener vida social y sin hacer absolutamente nada más. Y podría conseguir todas las megapiedras y todo, porque como está randomizado... ¡Hostia! Podría con muchísimo tiempo libre y muchísima suerte, podría y el ladrón de incinerar, podría conseguir todos los objetos del juego. Lo único que sería un poco hacer trampas. Aprovecha el bug tal cual, tío. O sea, yo no tengo la culpa de que me haya tocado el incinerar con ladrón que no sabía ni utilizarlo. Entonces ahora sería un poco hacer trampas porque se supone que tiene que ser un reto. Es que para eso cojo el programa de randomizar y me pongo directamente la piedra en el inventario. La escama en el inventario, que también sería... al final seré útil y todo, está siendo muy útil. Porque de hecho, sabes, me estás ayudando con un montón de cosas que no sé. O sea que muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a enviarla al... Espera, no he visto si tenía... Vamos a enviarla al equipo de momento. Porque quiero ver... Bueno, espera, en datos se sabe si lleva algún objeto. Creo. Si llevará algún objeto equipado, creo que saldría aquí. Y parece que no... Va, que le den. Vamos a enviarlo a la caja hasta que lo entrene un poquito. Y ya veré, ojalá me toque la escama en algún sitio. O si no, haré... De hecho, claro, ahora no puedo porque no lo tengo subido de nivel. Pero bueno, ya veré a ver si algún día me toca la puta escama. O si empiezo a robar con incinerar de los Pokémon de por aquí cerca o lo que sea. Pero me molaría muchísimo tener al Kindred y tener, sobre todo, que me toque el Scissor. Porque de Scissor tengo la Mega Piedra. Vale, vamos a continuar por aquí y voy a subir a Deku al 20 y luego a Hundur, a Joel al 20 también. Así que vamos a hacer el combate contra este entrenador de aquí. Y a ver si puedo capturar algunos Pokémon más porque me están tocando algunos Pokémon bastante buenos. Lo único que con ataques de mierda voy a tener que entrenar bastante. Y se me está jodiendo el puto croma, tío. No sé qué le pasa hoy. La cam de mierda que tengo que... El croma es el del gato, es me lo compré hace poco. Tapu, what the fuck. A ver, los Tapu son Tapu Koko, Tapu Bulu, Tapu Lele y Tapu Fini. Tapu Koko era eléctrico. No recuerdo qué más. Tapu Bulu era planta hada, creo, o algo así. Tapu Lele. Hada psíquico, puede ser. Psíquico hada. Vale, perfecto. Psíquico hada. O sea que si le meto con... Con bicho le haría por 2. A Ada le gana a 0 y... ¿Siniestro? No.
No, no, nunca me acuerdo de las debilidades de Ada. Veneno. Vale, y psíquico. Vale, voy a meter triataque y se tomará por culo, supongo. Sí. Sí, más rápido aparte. No le quito demasiado. Barrera. Pero eso es para ataques físicos. Como el tri... No, el triataque es especial. Pero ahora que lo pienso, quieren matar el puto Locke. Desde que empecé el Locke, me están... Casi todos los entrenadores tienen megas o legendarios. Y cuando no me salen megas o legendarios esos entrenadores, me salen los Pokémon salvajes. Es que me cago en Dios. Estuve entrenando en la zona de... donde capturé al Flygon. Que de hecho es el Pokémon más raro de la zona, porque me salieron mientras entrenaba. Tira el ataque Z, pero es de tipo lucha. Ah, no, es tipo normal. ¿Y tengo dos? ¿Por qué tengo dos? What the fuck. A ver, otra vez Z. What the fuck. Gracias por usarlo con el comando, porque si no igual hubiera tardado en leerte. Efecto del poder Z, velocidad arriba. O sea, que es simplemente... Ah, vale. Como Jolteon tiene otra vez, podría utilizar otra vez, pero subiéndome la velocidad. Teniendo en cuenta que Jolteon es muy rápido, no parece demasiado bueno. O sea... Y la carrera arrolladora es simplemente un golpe normal, que yo sepa. Claro, tiene dos ataques Z porque tengo dos ataques normales. Ok. Vale. Claro, y como estoy haciendo triataques, tiene más sentido utilizar la carrera. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jonacles, tío. No estoy yo tan puesto. Se nota que has jugado competitivo, tú. De hecho, este Z del Normastal es muy fácil de aprender. Debería aprendérmelo. Más allá de la puta carrera arrolladora, que creo que es la... Sí que la he visto más. Pero será la tercera o cuarta vez que la vea. Yo tengo la puta boca abierta. También un poco falso la animación, pero bueno. Y se va al puto pozo directo. Están rotísimos los putos ataques Z. Podrías hacer cartas de los bailes Z. Sería demasiado ridículo. Ya bastante ridículo hago haciendo sentadillas con la lorza por fuera como para hacer. Pero sí, podría estar bien, podría estar bien. Porque de todas formas lo voy a hacer, así que sea por carta y yo qué sé. Creo que a la derecha de hecho había algún objeto, pero vamos a... Esto lo recordaba, ¿bien? Y vamos a meter el buen turbo. Aquí había un picamundo o algo así, que en mi primera partida pasé de largo, pero en el... Este me sacó un Blazefallon en mi otro lock. A ver qué me saca ahora. Que me acuerdo todavía del Blazefallon que me sacó.